Dave, te traje esto. Es una herramienta increíblemente terapéutica. Registra todas tus ideas cada vez que sientas ira. Me siento muy enojado con todo esto porque solo tengo una cama y no hay sillón. Ah, no hay problema. En Europa no se considera extraño que 3 o 4 hombres compartan una cama. Qué orgullo haberme criado en América. Y por cierto, me gusta dormir desnudo. ¿Escuchaste esa rana? No, solo la olí. ¿Qué quieres? Solo registro tu comportamiento al despertar. Qué bueno que te pusiste el calzón otra vez. 6:30, yo me levanto a las 7. Sí, pero tienes que hacerme el desayuno. Cocinar es muy relajante y terapéutico. Quiero 2 huevos, tiernos y sin fertilizantes, con pan de centeno. Y por favor, dime que tienes catsup. Oye, hay una cafetería cerca de aquí. No solo tienen catsup, también las camareras más enojonas de la ciudad. Podrás ejercitar tu gus fraba. Olvídalo. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. Smiles with you. And when you're laughing, when you're laughing, oh, you're laughing, oh, you're laughing. Mm, when the sun comes shining through, shining through. When you're crying, when you're crying, aquí están tus huevos. Stop your sighing, stop your sighing. Won't you be happy again? Happy again. When you're smiling, when you're smiling, keep on smiling. ¿Qué onda? ¡Dije que los quería tiernos! ¿Por qué hice eso? ¿Porque no dejé que me abrazaras anoche? El hombre violento abre la boca y cierra los ojos. ¡Ay, cereal! No importa la edad que tenga, siempre un deleite culinario. No hay explicación para esto. Está pero bien, orate. Sí. No susurres, Dave. Come, siéntate. Nos iremos al trabajo en un segundo. ¿Nos iremos al trabajo? Con iremos, supongo que hablas solo de mí, ¿no? Tengo que ir al trabajo contigo. Para estar en contacto. Creo que me van a ver un poco raro si llevo a un loquero al trabajo y más si empiezas a lanzar huevos. Nunca debe avergonzarte buscar ayuda para sanar, Dave. No es una debilidad. Tengo que llegar a las 9:00 y no creo que lleguemos a tiempo. No estás vestido, Buddy. Dice el Talmud, donde quiera que voltees, siempre hay algo que mirar. Mira, Dave. Relájate.